Voluntario para Auschwitz no es una novela, es la historia real de un capitán de caballería polaco, Witold Pilecki. Este padre de dos hijos aceptó la propuesta del comandante del ejército secreto de Polonia y el 19 de septiembre de 1940 se dejó atrapar voluntariamente en Varsovia. Tres días más tarde llegó al campo de Auschwitz, que acababa de ser instalado por los nazis. En ese momento todavía no había cámaras de gas, Birkenau no existía. Pilecki no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar ahí, ni en sueños, dice el historiador del Museo de Auschwitz. Desde su llegada, Pilecki organizó en secreto un movimiento de resistencia dentro del propio campo. Durante 2 años y medio hizo llegar al mundo informaciones sobre los crímenes cometidos por los nazis. En 1943 se escapó de Auschwitz y se reencontró con su familia en Varsovia. Su hija y su hijo tenían entonces 10 y 11 años, respectivamente. No nos contaba lo que había visto, sin duda porque éramos muy pequeños. Al contrario, intentaba distraernos a mí y a mis amigos. Nos inventaba juegos al aire libre, recuerda su hijo. En 1944, Pilecki participó en la insurrección de Varsovia y luego luchó contra el régimen comunista. Fue arrestado el 8 de mayo de 1947, juzgado, condenado a muerte y ejecutado en secreto un año más tarde, el 25 de mayo de 1948. Sus hijos lo supieron recién en 1990. Durante todos esos años siempre esperábamos encontrarlo. Nos decíamos que podía estar muerto, pero no así, sin tener siquiera una tumba para recordarlo, lamenta su hija. Sin saber dónde están sus restos, Polonia mantiene viva la memoria de Witold Pilecki a través de estatuas, calles o escuelas que llevan su nombre. En este colegio de Auschwitz le dedicaron una parte de la clase de historia de este año. Una oportunidad para que algunos descubrieran un héroe olvidado.